El Gobierno regional ha aumentado el presupuesto de la empresa pública de gestión de infraestructuras de Castilla-La Mancha, Gicamán, en 1 millón de euros para llevar a cabo obras de rehabilitación en el parque público de viviendas de la región. Así lo ha manifestado hoy el consejero de Fomento, Nacho Hernando, en la clausura de la Asamblea de la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha. Esta misma semana, en el Consejo de Gobierno aprobamos 1 millón de euros más para la empresa pública Gicamán para poder llevar a cabo actuaciones de rehabilitación, de mantenimiento, de acondicionamiento de 34 de las promociones que tenemos en Castilla-La Mancha, dedicando ese 1 millón de euros a mejorar la vida y el confort de la gente a través de este tipo de actuaciones en nuestras viviendas, en nuestras zonas comunes. Hernando se ha referido a los fondos Next Generation y a los 48 millones que Castilla-La Mancha va a recibir para la rehabilitación de vivienda. En este sentido, el responsable de Fomento ha asegurado que Castilla-La Mancha probablemente sea la comunidad autónoma que de forma más eficiente y más eficaz se va a poder plantear el reparto de estos fondos. El Gobierno regional anima a la participación de toda la comunidad educativa en las elecciones para la renovación de los consejos escolares en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma. Sabéis que los consejos escolares son órganos de gobierno indispensables para la vida de los centros. En su seno se deciden cuestiones tan relevantes como los proyectos educativos, como la aprobación de la programación general anual, o como también todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la renovación de los directores y las directoras. Por tanto, es indispensable la participación, es importantísima la participación, porque gracias a ella podemos lograr que la calidad educativa sea mayor y sobre todo hacer posible que toda la comunidad educativa participe en la gestión de los centros. Esta renovación, que se realizará de manera parcial o total, tendrá lugar en 316 centros educativos de toda la comunidad. Se elegirán representantes del profesorado, alumnado, padres y madres y del personal de administración y servicios. Las votaciones tendrán lugar en jornada de mañana o de tarde, a elección del centro docente y en función de sus enseñanzas, con el fin de garantizar el menor tránsito de personas y la coincidencia con el alumnado. Igualmente, para facilitar la participación de las familias en las elecciones, las juntas electorales garantizarán como mínimo un horario de votaciones de 6 horas en jornada de mañana o de tarde. En el plazo de 10 días a contar desde la fecha de proclamación de los miembros electos, el director o directora del centro convocará la sesión de constitución del nuevo consejo escolar. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica hoy una resolución definitiva de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la organización y gestión de las federaciones deportivas de Castilla-La Mancha durante 2021. Estas ayudas beneficiarán a las 41 federaciones deportivas de la comunidad autónoma y para concederlas se han primado aspectos como el desarrollo de programas de promoción de la actividad físico-deportiva, de promoción deportiva en edad escolar, programas dirigidos al fomento del deporte y mujer o de fomento de valores y programas dirigidos al fomento del deporte para personas con discapacidad. Las federaciones que más ayudas recibirán serán la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, con un montante de 63.618 euros, al ser la que cuenta con mayor número de licencias y proyectos. Actualmente, las 41 federaciones de Castilla-La Mancha cuentan con cerca de 131.000 deportistas federados y alrededor de 5.000 clubes deportivos. El Gobierno de Castilla-La Mancha licitará en el mes de diciembre las obras de remodelación del Paseo del Bosque de Puerto Llano, que tendrán un plazo de ejecución de 12 meses y una inversión de casi 5 millones de euros. En la jornada de ayer se firmó el convenio para la ejecución y financiación de la mejora y acondicionamiento de este paseo. Y querido alcalde, la verdad que tengo una noticia muy importante que tenemos que compartir con todo el mundo y es que a principios de diciembre ya podremos licitar esta obra. Y de ahí que con las fechas que tenemos previstas podamos iniciar las obras lo antes posible. Una vez que se inicie ese proceso de licitación podremos decirlo con más claridad, con más precisión, pero esto es algo que no va a tardar ni semanas ni meses. Asimismo, Hernando ha destacado el concurso de proyectos que ha realizado el Ayuntamiento de Puerto Llano, remarcando que ha sido un proceso participativo muy importante para que el paseo sea el que quieran sus vecinos.
porque afortunadamente ha sido un proceso participativo muy importante el que habéis pilotado desde Puerto Llano para que el paseo sea el que quieran sus vecinos y vecinas. Y de ahí que esa es la gran garantía de cuidar esa esencia de lo que siempre ha sido el parque sin renunciar a actualizarlo, a traerlo al siglo XXI. El director general de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Íñigo Cortázar, ha reconocido el papel central del personal de gestión y servicios para el sistema sanitario y ha reivindicado que se deje de hablar de profesionales no sanitarios y sanitarios, pues todos forman parte de un todo más amplio, el sistema sanitario, para cuyo buen funcionamiento son todos esenciales. El personal de gestión tiene un papel ya no importante, sino absolutamente central. Estamos hablando del personal de tecnología de formación, estamos hablando del personal de cocina, estamos hablando del personal administrativo, de admisión, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, que es una verdadera columna vertebral de todos los sistemas. Íñigo Cortázar ha felicitado al colectivo de gestión y servicios por su papel destacadísimo durante la pandemia de la COVID-19. Las telecomunicaciones son fundamentales para fijar territorio, además de estar concebidas como una herramienta de igualdad de oportunidades. Ese ha sido el mensaje que ha mandado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, quien ha apuntado que desde el gobierno de Castilla-La Mancha se trabaja por continuar avanzando en este sentido, para que todos los pueblos regionales tengan buenos servicios de comunicaciones. El subdelegado del Gobierno inaugura el 10º Congreso Internacional de la Lucha contra el Secuestro y la Extorsión, que reúne en Toledo especialistas de más de 25 países. El subdelegado del Gobierno en España en la provincia de Toledo, Carlos Ángel Devia, en la inauguración del Congreso ha expresado su deseo para que estas jornadas sirvan para analizar los problemas comunes que concurren en todos los países y puedan presentar nuevas acciones dirigidas a evitar los delitos de secuestro y extorsión. Este lunes daba comienzo en Talavera de la Reina la Semana de Actos para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que tendrá su jornada central el 25 de noviembre. El Centro Cultural Rafael Morales fue el escenario para el desarrollo de una charla de la periodista y experta en comunicación y género, Pilar López Díez, que se ha completado con una mesa redonda para el abordaje del tratamiento de la violencia machista en los medios de comunicación, en la que han participado profesionales de la Asociación de Periodistas de Talavera y otros comunicadores que ejercen su actividad en la ciudad. Este sábado por la tarde, el Teatro Municipal de Olías del Rey acoge un festival benéfico por La Palma, en la que habrá talleres, recitales de poesía o música. Todo lo recaudado irá destinado a los afectados por la reciente erupción volcánica. Las inscripciones pueden hacerse en el email inscripcionesmoma@gmail.com. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha significado hoy que el encuentro autonómico a ocho bandas celebrado en Santiago de Compostela para debatir sobre la financiación autonómica ha resultado muy constructivo. A su juicio, se trata de un buen ejemplo que tiene que continuar y que no se hace contra nadie, sino en favor de sumar y en representación no de un partido, sino del conjunto de los millones de personas a las que representan en sus respectivas presidencias. Creo que este es un buen ejemplo que tiene que continuar, que no se hace contra nadie, si fuera así sería muy denunciable, que se hace en favor de sumar y en representación no de un partido, sino del conjunto de los millones de personas a los que representamos en nuestras respectivas presidencias. Además de eso, creo que el documento tiene la dosis de rigor como para haberse metido en temas concretos y puntuales que tienen que significar una llamada de atención a determinadas cuestiones que no son las que se simplifican a veces en nuestras intervenciones o en los medios de comunicación. Así lo ha señalado tras participar este martes en el Parador de los Reyes Católicos de la capital gallega, en la reunión de trabajo del Foro Santiago Camino de Consenso, junto a los presidentes de los gobiernos de Galicia, Aragón, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias. Para García Page, este encuentro representa una imagen en positivo de la España que necesita hablar para sumar. En realidad hemos hecho entre todos un esfuerzo por componer un documento que aporta y suma. Es verdad que suma en las dos acepciones que a lo mejor nos interesan. Suma al debate político en España, al diálogo territorial legítimo que se deriva de la Constitución,
No es que no sea legítimo que hablen en el Congreso de los Diputados, pero aquí sumamos a muchísima gente y a grandes formaciones políticas y a veces tiene uno la sensación de que se decide más en clave territorial en el Congreso de los Diputados que en el, con la suma del conjunto de los representantes, no solo de las grandes formaciones, sino de las comunidades autónomas. La realidad es que hemos hecho la doble excepción. Hemos sumado constructivamente a España y hemos sumado. Es decir, que hemos sumado ingresos y gastos, hemos venido también a echar de alguna manera cuentas, como tiene que hacer cualquier gobierno responsable. Finalmente, y tras poner de relieve la importancia del artículo 14 de la Constitución, que en palabras del presidente llevado al extremo significa una mejor y más justa financiación para todos los ciudadanos, vivan donde vivan, ha llamado a otras comunidades autónomas a formar parte de este circuito que no se agota aquí, porque si no en todo, sí en parte, podrían alcanzarse puntos de entendimiento. Olías del Rey ha presentado hoy en la Plaza Nueva del municipio la tercera edición de la campaña de Navidad Compra en Olías, una iniciativa con la que el consistorio olienio pretende fomentar y animar tanto a vecinos como a foráneos el consumo en el pequeño comercio. No solo a los vecinos y vecinas de Olías a que colaboren con nuestro comercio, sino a todas las personas que se puedan acercar en nuestra localidad. Es fundamental para mantener la vida en nuestros pueblos, para mantener unas calles iluminadas, para mantener la esencia de los pueblos y el empleo, apostar y apoyar por el comercio local y por el tejido empresarial de nuestras localidades. Del 25 de este mes al 21 de diciembre, todo aquel que compre en las empresas participantes entrará en el sorteo de 3 cestas de Navidad, cortesía del Ayuntamiento de Olías del Rey, valoradas en un total de 1.000 euros. La alcaldesa, Rosario Navas, se mostró contenta por la acogida que siempre ha tenido esta campaña comercial desde que hace 3 años el grupo de gobierno actual decidiera ponerla en marcha. Bueno, pues esta campaña además la tenemos especial cariño porque fue la primera que pusimos en marcha, es la tercera edición y es una campaña pues que recoge además a todo el comercio de la localidad, tanto en el casco como en la zona sur y estamos muy contentos y muy contentas porque siempre ha dado muy buenos resultados. La alcaldesa estuvo acompañada durante el acto de un pequeño grupo de empresarios en representación de los más de 60 establecimientos que en esta ocasión participan. Tal y como explicaron los comerciantes, la de Navidad es de las más importantes del año por el volumen de compras que en general se realizan. La campaña de Navidad, tanto para mí como para el resto de comerciantes, es una de las más importantes que hay. Ten en cuenta que es cuando quizá el comercio se mueve un poco más con el tema de cenas, comidas y tal. Entonces, bueno, la campaña, la importancia es que la gente compre aquí porque aquí ya hay los suficientes establecimientos como para poder hacer aquí compra sin tener que marchar fuera a comprar. Toda la información sobre esta tercera edición de Compra en Olías pueden consultarla en la página web y redes sociales del Ayuntamiento de Olías del Rey. El sorteo final se realizará el día 22 de diciembre.